Físicamente no pueda subir estas gradas ni hablar de este estrado, tengan ustedes por seguro, si cumplen sus deberes partidarios y patrióticos, si luchan por la permanente implantación de la democracia, estarán recibiendo desde el más allá el eco de mi voz fraternal y aprobatoria. Javier Alba Orlandini nació en Cajamarca el 11 de diciembre de 1927, destacado político y abogado peruano, dirigente del partido Acción Popular. Fue elegido diputado, senador y congresista de la República, presidente del Senado y presidente del Tribunal Constitucional. Estudió Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fundador y presidente del Frente Nacional de Juventudes Democráticas, que propició la candidatura a la presidencia del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Dicha agrupación política dio origen al partido Acción Popular. Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, fue nombrado ministro de Gobierno y Policía. En las elecciones generales de 1980, siendo elegido, además como segundo vicepresidente de la República y senador de la República, donde fue presidente de la Cámara. Postuló a la presidencia de la República en 1985. En 1990 fue elegido nuevamente senador de la República. Producido el autogolpe de Estado en 1992, se convirtió en tenaz opositor del gobierno de Alberto Fujimori. En 1995 fue elegido congresista de la República. En mayo de 2002 fue elegido miembro del Tribunal Constitucional del Perú y designado presidente. A lo largo de su vida ha recibido numerosas condecoraciones y distinciones, entre ellas la Orden del Sol del Perú y la Medalla de Honor del Congreso de la República. Además, ha sido condecorado por el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú. Hoy, recibe de la Municipalidad de Magdalena del Mar la Medalla Cívica Fernando Belaúnde Terry, la más alta distinción que otorga el distrito. Hay que seguir impulsando al partido, visitando pueblo por pueblo, como lo hiciera ejemplarmente Fernando Belaúnde. Claro, ¿cuál es el significado? Es el trabajo. La DAMPA es el símbolo del trabajo. Por eso es que todos debemos ponernos ya a trabajar en las pilas de Acción Popular. Considero que es indispensable que todos trabajemos, especialmente la señora Margarita y el señor Cabaza, que tienen ya experiencia en el partido, que conocieron personalmente a Belaúnde. Thank you.